no solo de las palabras, sino de la palabra. Esa palabra que es vida en nosotros. Esa palabra que nos marcó un destino, porque nuestra unión ya estaba predestinada. Creo en un Dios real que nos sostiene, que nos guía, que nos marca el camino. Y porque creo en Él y en su palabra, es que creo en vos, en mí, en nosotros. Creo en este amor, no por nuestra capacidad de amar, sino porque Él vive en nosotros y nos enseña a amarnos como Él ama. Aprendiendo a perdonarnos cada día, siendo pacientes y bondadosos. Y por eso, porque sé que Dios es protagonista de esta unión, es que puedo, con toda confianza, comprometerme a ser tu esposa, no solo en el tiempo de paso por esta tierra, sino en la eternidad. Me comprometo a ser una con vos, a cuidarte, respetarte y aprender a no buscar mi propio interés y beneficio, sino tu bienestar y felicidad. Hay tanto por aprender, pero sé que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Confío y creo en el propósito eterno de esta unión, y con toda certeza puedo decir que siempre fuiste vos el hombre que Dios eligió, porque Él tiene un propósito eterno con nosotros, y eso es lo que nos sostendrá siempre. Gracias por tu amor. Te amo eternamente. Dios, como siempre, tiene más de lo que nosotros pedimos e imaginamos. Esa es nuestra realidad. Cuando Dios está en el asunto, es cuando tenemos la paz y el gozo que solamente conocemos cuando reconocemos a Él. Y eso es maravilloso, a mí eso me llena. Hoy celebramos un paso de fe y de obediencia a Dios en sus vidas, ¿sí? Es una decisión muy valiente la que tomaron y la que están tomando, la de amarse. Y es una decisión que no todo el mundo la toma. Para transmitir e impartir fe y fortalecer a otros. Nosotros hemos disfrutado de eso que Dios ha puesto en ustedes, lo honramos a Jesucristo por eso, y bueno, forman un gran equipo juntos. Es algo que jamás hubiéramos podido planear nosotros, porque es algo que nos desborda. Y sé que Dios me iba a llenar de todos aquellos vacíos, de todos aquellos lugares en los que me encontraba perdido. Y me llenó hoy para poder desbordar de este amor, que es verte a los ojos, ver todo lo que sos, ver todo lo que tenés para dar. Palabras. Es como ver siempre las palabras ideales. Creo en esto porque Dios lo marcó desde un principio. Creo en vos, en este amor que es verdadero. Que ni pensemos en el mal día. De esta su boda, su celebración, su fiesta. Tan soñada, que la han preparado todo, que han puesto todo. Que Dios les dijo que iban a ser familia y que a pesar de todos los no, ustedes crecieron en fe y le dieron el sí. Todo esto lo hicieron ustedes. Yo tuve la suerte de conocer sus inicios, de ver cómo nacía el amor. Y bueno, la verdad que hoy en día verlos así tan bien, tan felices, me hace muy, muy feliz a mí, bueno, todo el grupo de amigos de aquel coro.
Y bueno, les voy a hacer toda la felicidad del mundo y sé que lo van a hacer y espero que formen una hermosa familia. Carlita, mi primera amiga de la facu, tenemos un lazo tan fuerte como casi hermanas. Pasamos los peores y mejores momentos, hasta la compra de ese vestido hermoso. Increíblemente nos decidimos rápido. Guille, mi hermano para mí, su familia es mi familia. Y la verdad que me alegra el alma que estén juntos dos personas de buena madera, que puedan compartir todos sus valores hermosos y nada, mi corazón hoy está de fiesta y mi mayor deseo es que sean el mejor equipo y unos hermosos compañeros. Eso. Llegó el día. Escribo esto mientras te bañas. Hay nervios, hay gratitud por la familia reunida. Dios nuevamente nos muestra su fidelidad. Cumplió lo prometido. Cumplió lo anhelado. Reunirnos para celebrar el amor. Celebrar el encuentro de estas dos almas, estos dos cuerpos que se vuelven uno. Pienso hacia atrás y solo puedo decir gracias. Sé que hoy, este día, es un día de celebración. Porque el mundo intentó que este soñador dejara de creer en el amor. Y hoy Dios me demuestra que los finales felices sí existen. Y es Él, amor, quien nos salva. Estamos hoy reunidos porque el amor ganó, frente a todo pronóstico. El amor que siento hoy no lo puedo contener, es algo que desborda, simplemente me dispongo a sentir, a dejarme llenar para llenarte, a dejarme abrazar para abrazarte, a dejarme gozar para compartir con vos la alegría de ser yo quien camine esta vida a tu lado. Fuiste, sos y serás el fin de mi búsqueda y el principio de mi vida en el verdadero amor. Te amo, mi mujer, mi complemento, mi equilibrio. Dale, ya no falta nada. Salgamos al encuentro y celebremos con todos el amor que nos une. Esas, las tres mesas que salgan últimas.
A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Una rosa de metal. La otra opción es un collar. Y la otra opción es foto de tu ex novia. La hago muy fácil porque si no, no se me sale el lugar. Porque la historia dice que ella la puso para cerrar la puerta. No, dice. Yo tengo dos hermanos solteras, ¿cómo me lo pagaría el niño? ¡Ey, qué novedad! Bueno, sé que no hubiéramos estado acá si no fuera por ustedes.